¿Qué tal, boxeros? Pues vámonos a un rol más por la ciudad. Vamos a platicarles un poquito más hoy de la ciudad de Cancún en este motoblog. Y pues bueno, vamos a iniciar. El día de hoy nos vamos a dirigir a un punto aquí en Cancún que es conocido como Puerto Juárez, que es la terminal marítima donde salen los ferries rumbo a Isla Mujeres. Ajá. Y ahorita vamos a pasar, bueno, vamos a atravesar parte de la ciudad y vamos a llegar a, ¿cómo se llama?, a este lugar. Les cuento, de aquí a allá serán aproximadamente 7-8 kilómetros y pues el trayecto es muy tranquilo. Ahorita vamos a iniciar por lo que es parte de esta ciudad del centro de Cancún. Ajá. Miren, como siempre, la combi pasándose el alto. Así es. Dios mío, es la 969. Ay, esos tenemos que estar reportándolo porque aquí en Cancún es chiquito, pero se pasan los altos como si cualquier cosa. Y esas son las unidades que desafortunadamente llevan bastante pasaje y siempre resultan en siniestro. Vamos a esperar este. Este es uno de los saltos que más dura. Esta es a la vuelta de mi casa. Pero bueno, nosotros tenemos todo el tiempo del mundo. No tenemos problema. Y sirve que les sigo platicando. Ahorita vamos a agarrar la avenida Xcaret. Ajá. Rumbo hacia lo que es. Rumbo a Puerto Juárez. Todo esto que están viendo pues es el centro de Cancún, no es la zona hotelera como ya en un video anterior les había mostrado. La zona hotelera, después les voy a hacer otra rodadita por allá, para el rumbo de los hoteles, para donde está el mar. De hecho, ahorita vamos a pasar por el mar, pero el mar por parte de la ciudad, no por parte de la zona hotelera. Es un poquito complejo porque el mar inicia aquí, el mar Caribe, desde Puerto Juárez hasta el kilómetro 20 y cacho de la zona hotelera. O sea que sí es muy extenso, es muy extensa la playa, pero esta, como quien dice, es la playa de la ciudad. Ahorita la van a conocer y van a ver cómo está el rollo. Y pues bueno, aquí disfrutando a esta Boxer Bayash BM150. Como ya lo vieron en el review que le hice, si no han ido a verlo, se los recomiendo. Quedó bien padre, con unas tomas en todas están en 4K. Y hicimos el test de velocidad. Y pues bueno, ahí podrán checarlo. No podía hacer vlogs por la complicación de los micrófonos para conectarlos a la GoPro. Y bueno, ya por fin le di al clavo. Ahorita ya pedimos ya tenemos el adaptador. De hecho, le acabamos de poner un nuevo micrófono direccional aquí abajo, con todo un peluchito. Ahí después, es más, les voy a hacer un pequeño review de cómo monté el micrófono en el casco. Antes lo tenía con un micrófono lavalier, pero bueno, yo como me dedico a la cosa de hacer los videos de las cápsulas, pues compré un micrófono Boya. Ajá. Ahí, de hecho, ahorita lo van a ver aquí en la pantalla más o menos qué tipo de micrófono es. Y ese pues se lo puse abajo del casco, ahí donde está mi mentón, y así con todo y todo. Y pues quedó bastante bien. Y el audio pues ya dice, pues casi el exterior se aísla y nada más se escucha prácticamente lo de mi voz. Sí se escucha el exterior, pero muy poco. Ok. Pues aquí seguimos por la avenida Xcaret. Ajá. Vamos a entroncarlo con lo que es el kilómetro cero de la zona hotelera, que es donde se puede decir inician el área para los hoteles. Pero vamos a agarrar nosotros hacia la izquierda, rumbo Puerto Juárez. Ajá. Ajá. Muchos dicen que es la zona feíta de aquí de Cancún. Yo no la veo fea, pero pues así lo ven y ustedes me dirán. Ahorita enfrente de ustedes estamos prácticamente en el centro de Cancún.
Esa fuente que ven ustedes ahí enfrente, bueno, hasta que la vean bien de lado, es la fuente, la conocida fuente del ceviche. Así como en México, cuando ganan los equipos de fútbol y hacen su relajo, se van al Ángel, pues bueno, aquí tenemos esta, la que es la fuente del ceviche. Dirán, ¿por qué el ceviche? Pues ahí traen los caracoles, traen las estrellas de mar. Y bien, pues esa es la fuente del ceviche. A su lado izquierdo está el Palacio Municipal como a 150 metros, o sea que estamos súper cerquita del centro de Cancún. Y aquí, en donde yo les voy a decir ahorita, es la frontera de entre la ciudad, lo que los gabachos lo conocen como el downtown, como el centro de la ciudad, con la zona hotelera. Ahorita van a ver, de hecho se nota bien claro cómo está la glorieta y cómo se ve la división de este rollo. Okay. Hoy día tranquilo aquí en Cancún, bien tranquilito, como todos. Me preguntan si hay tráfico, pues ese es el tráfico que puede haber. Ajá. Pues bueno, aquí si yo me voy derecho, entramos, ahí dice zona hotelera, pero yo voy a la izquierda porque dice Puerto Juárez. Ajá, vámonos para acá. Ajá. O sea que hacia allá es todo lo que es el inicio de la zona hotelera. Ese es el kilómetro cero de la avenida Kukulcán, del bulevar Kukulcán. Ajá, así que aquí inicia la zona hotelera y aquí inicia el centro de la ciudad. Y nosotros vamos a ir hacia Puerto Juárez, como quien dice, paralelos a la playa, pero a la otra playa, a la playa del lado de la ciudad. Ahorita vamos a agarrar una de las avenidas rápidas, que es la avenida Bonampak. Y aquí vamos a poder... Pues, aquí la velocidad máxima pues son 60, 70 kilómetros por hora. Aquí en zona de ciudad son supuestamente 60. Pero hay unos que locos que le dan aquí hasta 100 en esta avenida. Como les digo yo, la Boxer pues la traigo para transportarme. Difícilmente la corro. Ahorita por eso le venimos a 70. Ahí venimos tranquilitos. Ahí estamos a 70 por hora, sin ningún problema, sin prisas, disfrutando de nuestra ciudad. Esta es la avenida Bonampak, por si algún día vienen aquí a Cancún. Es una avenida principal, avenida importante. Ajá. A su lado derecho está estas barras que ustedes están viendo. Es la entrada de Puerto Cancún, que es un fraccionamiento residencial muy, pues, muy, muy caro. Ajá. De hecho, también hay un centro comercial, que es Puerto Cancún. Y pues bueno, también haremos otro video allá. Pero hoy vamos a ir a la chamba, vamos rumbo a Puerto Juárez, vamos a un lugar que está delante de la Playa del Niño. La Playa del Niño es aquí, pues la playa del... Pues aquí como quien dice, del barrio, de la prole. Ahorita se la van a poder conocer. Mientras tanto, pues seguimos aquí en la avenida Bonampak. Y pues bueno, yo como les cuento en mis videos anteriores, yo no me dedicaba a hacer este tipo de reviews en motocicleta. Yo siempre he tenido... Hago mis videos en bicicleta, como lo pueden ver en mi canal. Ajá. Y soy corredor de esos de maratón. Pero bueno, pues ahorita hemos estado metiéndole aquí al motoblog. Y esperemos que les guste a ustedes. Y que aquí en las observaciones que vamos llevándoles de la ciudad, pues puedan distraerse un ratito y conocer nuevas cosas, ¿no? Porque pues, yo veo muchos motobloggers de ahí de la ciudad. Ajá. De la Ciudad de México. Ahí tenemos al buen Pozos que lo sigo. Sobre dos ruedas. Sky Chris Motoblog.
De fuera del DF está Emanuel Riders, creo que se llama, también es otro chavo que sigo. Hay varios que hay que les sigo la huella y me da mucho gusto que disfruten lo que hacen, así padrísimo. Ok, bueno, aquí estamos a punto de terminar nuestro recorrido en la avenida Bonampak. Vamos a entroncar con la avenida, aquí es rumbo para Puerto Juárez. Es la López Portillo, la extensión de la López Portillo, es la final de la López Portillo, que es una avenida también muy muy grande aquí en Cancún. Hasta aquí de aquí desemboca, de hecho es el puente que desemboca, y más adelantito donde ven la torre es Puerto Juárez. Esta avenida atraviesa toda la ciudad desde que viene uno llegando desde Mérida. La primera avenida que toca uno viniendo de fuera de Mérida es la López Portillo. Entonces atraviesan toda la ciudad de Cancún hasta llegar a este punto. Aquí es el final de esa avenida. Y aquí en un ratito más, ahorita les voy a decir en dónde salen los ferries para Isla Mujeres, por si también llegan a venir a Cancún. Aquí tienen que tomar su taxi para la terminal marítima de Ultramar, para que los lleven a esta bella isla, que hace 15 minutos el ferry, suben al barquito y en 15 minutos ya están en una isla increíble, una de las mejores islas del Caribe, si no es que la mejor. Aquí se distingue porque hay mucha vegetación, siempre ha sido rodeado por mucho mangle. El mangle son como lagunas, son como pantanos pequeños, pero hay muchísimo por aquí. Aquí se caracteriza mucho por eso. Aquí un residencial, de hecho es nuevo, se llama Puerta del Mar, tiene poquito tiempo, no tiene mucho de haber sido inaugurado. Y aquí más adelantito ya vamos a poder ver la terminal marítima de Puerto Juárez. Justamente aquí donde ven la torre esta, donde ven este faro. De hecho, mire, ahí dice Isla Mujeres. Aquí esta es la terminal marítima. Aquí es donde se pueden ir a Isla Mujeres. Aquí están los vendedores que te ofrecen los tours para llevarte en la lanchita. Y bueno, pero nosotros vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a pasar Playa del Niño y listo. Pues de aquí todo esto es Puerto Juárez. Aquí está la terminal naval. Aquí está, de hecho, se ven los coches del ejército y todo. Es una terminal naval. Aquí a un costado ya tenemos el mar. A ver, ahorita lo vamos a poder ver. Aquí hay otra terminal, también es otra terminal marítima, que también es de bajo costo. Pero por lo que cuesta, yo les puedo recomendar mil veces la que está ahí atrás, la de Ultramar. Mucho mejor, son unos pesos más, pero vale la pena. Aquí es esta, es la terminal vieja, rumbo a Isla Mujeres. Y bueno, señores, pues miren, ahora sí, aquí está el mar Caribe. Al fondo se puede ver Isla Mujeres. No sé si el video lo logre distinguir. Pero bueno, ese es nuestro mar Caribe. Y ya estamos a punto de llegar a nuestro destino. Como les digo, esto es lo que es atravesar más o menos la ciudad. Ya lo vieron, es muy muy cortito Cancún. Y pues bueno, espero que les haya gustado el motoblog del día de hoy, conociendo un poquito de mi ciudad, de Cancún. Y pues nos vemos a la próxima. Si ahí les encargo, si se pueden suscribir al canal, ahí nos vendría fantástico. Ahí tenemos más o menos un poquito ya de seguidores, pero cuéntenme qué quieren que les filme, qué quieren que haga. Miren, acá hay otra playita en la cual venimos mucho. Está muy padre. Esto es
Y pues vamos a terminar la toma del video justamente aquí en esta pequeña playita para que ustedes la vean de frente. Y bueno, entonces, como les contaba, espero que puedan suscribirse a este canal de Héctor Beristain. Y recuerden, antes que nada, enfoquen su ritmo. Y bueno, pues nos vemos a la próxima cápsula y estamos en contacto. Hasta la vista. ¡Vámonos!